pasa, papá? Jesucito, tráenos a papá. Tendremos que mandar a alguien abajo. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey. Clarence, haz un buen trabajo con George Bailey y te daré las alas. Gracias, señor. Aquel día George salvó la vida a su hermano, pero cogió un resfriado que le infectó el oído izquierdo y no volvió a oír más por él. Señor Potter. Ese es Harry F. Potter, el hombre más rico y también el más ruin del condado. Soy yo, señor Gover. George Bailey. ¿Llegas tarde? Sí, señor. Hola, George. Hola, Mary. Hola, Violet. ¿Todavía sigues pensando? Dame un helado de chocolate. ¡George! Diga, señor. No te pago para que hagas de cotorra. No, señor. ¿Me llamaba usted? Lleva estas cápsulas a la señora Blaine. No voy a llorarle, señor Potter. ¿Ha presionado como es debido sobre ellos para que paguen las hipotecas? La vida está muy difícil. Mucha de esa pobre gente está parada. ¿Regenta usted un negocio o una institución de caridad? Si usted no, con mi dinero no. No tiene familia ni hijos. ¿De qué va a servirle la fortuna que ha ganado? Si le parece, se la daré a los miserables. No le toleo que hable así a mi padre. Lo que oye. Anda, Gaito, eres cállate, el hombre más bueno de la ciudad. Gracias. A la noche hablaré contigo. Salió con la medicina hace más de una hora. ¿Por qué no ha sido a llevárselas directamente? No es usted dueño de sus actos. Ha equivocado la receta de las cápsulas. Desde que recibió el telegrama está aturdido y puso algo malo en las cápsulas. No es culpa suya, señor Gover. George. Señor Gover, no se lo diré nunca a nadie. Está sufriendo mucho. No se lo diré a nadie. ¿Por qué tiene mi nombre escrito? Un pequeño regalo de parte del viejo Gover bajó por aquí y la eligió el mismo. ¿Ah, sí? ¿Quién iba a imaginar que mi antiguo jefe...? Hola. Le agradezco mucho la maleta. Es justo la que no yo quería. Importar. Es estupenda. Esperamos que nos envíes una postalita. ¡Lo prometo! Hola, Ernie. Hola, Ernie. Hola, hola, yo. Buenas tardes, señor Bailey. Hola, Violet. ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? He discutido otra vez con Potter. Pero sigues asqueroso, viejo acaparador de dinero. Odia a toda persona que tiene algo que él no puede alcanzar. A nosotros más que a nadie. ¿Cuánto me gustaría mandar a Harry a estudiar contigo? Tu madre y yo hemos pasado la noche hablando de esto. Harry ocupará mi puesto en la compañía, trabajará allí 4 años y después irá a estudiar. Demasiado joven para el empleo. Hombre, tan joven como yo era. Tal vez tú naciste más viejo, George. Llegado el caso, volverías a la compañía, ¿verdad? En pequeño nosotros también hacemos cosas muy importantes. Muchos de mis amigos han terminado ya sus estudios y a veces pienso que no llegaré a ser nada y reviento. Aquí tiene poco que hacer un hombre que no quiera arrastrarse ante Potter. Consigue una buena educación y sal de aquí a donde sea. Papá, déjame el coche. Eres extraordinario. Hola, Violet. Te has cambiado de traje. Hola, ¿me invitas? ¿Eh? George. Si no es por eso, hubiera sido coser y cantar. Al terminar estuve indagando, pero los culpables no dan nunca la cara. Me miras como si no me conocieras. Pues no. Nos cruzamos muchos días por la calle. ¿Conmigo? Uh-huh. Oh, con una chiquilla que se llamaba Mary Hart, pero no con... George Bailey está bailando justo donde se abre. ¡Nos aplauden! ¡Debemos hacerlo bien! No puede dormir. Diría que eres la más bonita de la ciudad. ¿Y por qué no lo dices? A lo mejor algún día. ¿Muy joven o muy vieja? Pareces mayor. Oh. Uf, perdón. Búfalo no puede dormir. Me encanta esta casa. Este sitio es muy romántico. Me gustaría vivir aquí. Justo en el segundo piso. Verás. Bueno. ¿Qué has pedido, Josh? Sacudirme el polvo de esta ciudad miserable y lanzarme a ver mundo. ¿Deseas la luna?
Dime solamente una palabra, la cogeré con un lazo y te la entregaré. La acepto. ¿Y luego qué? ¿Por qué no la besas en lugar de aburrirla con tu charla? ¡Espere! ¡Vuelva usted y le enseñaré unos besos que le van a poner los pelos de punta! ¡Ah! Está bien, desisto. ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¡Josh! Ve a casa rápido. Tu padre ha sufrido un ataque. ¿Qué? Mari, lo siento. He de irme. Vamos, Josh, apresúrate. ¿Has avisado a un médico? Sí. Deseo informar al Consejo de Administración que George renunció a su viaje a Europa para arreglar aquí las cosas durante estos últimos meses. Señor presidente, quiero exponer mi punto de vista. Alego que esta institución no es necesaria en esta ciudad. Por consiguiente, señor presidente, propongo disolver esta institución y que todos sus bienes activos y pasivos pasen al depositario. Es demasiado prematuro después de la muerte de Peter Bailey discutir el cierre de la compañía. Apoyo la moción del señor. En este caso ruego a los miembros ejecutivos que se retiren. Peter Bailey no fue un comerciante. Fue un hombre de elevados ideales, pero unos ideales que no se basan en el sentido común. Y pueden llevar a la ruina a esta ciudad. ¿Y qué ganamos nosotros? Una clientela muy dudosa en lugar de una responsable. Tienes razón al decir que mi padre no fue un hombre de negocios, lo sé. Ahora bien, en cambio ayudó a mucha gente a salir de la miseria, señor Potter. No olvide que esa pobre gente de que usted habla trabaja, paga, vive y muere en nuestra comunidad. Para él la gente eran seres humanos, pero para usted un hombre defraudado y retorcido son ganado. En este momento estoy hablando de nuestra empresa. Sé muy bien de lo que está usted hablando. Está hablando de algo que no puede comprender y eso le irrita. Nuestra ciudad necesita de una institución como esta, aunque solo sea para que la gente no tenga que arrastrarse ante Potter. Vamos, Jubile. George, George, han rechazado la moción de Potter. Quieren seguir adelante. Es lo mejor de todo. Han nombrado a George secretario ejecutivo para que ocupe el puesto de su padre. Yo me voy ahora mismo, me voy a la universidad. Es mi última oportunidad. El tío Billy es el hombre que os hace falta. Pero George, votarán por Potter si tú no aceptas. George pasó 4 años esperando a que Harry volviera para que ocupara su puesto en la compañía. El viejo profesor. Pero si es el viejo explorador geográfico, George Bailey. ¿Qué? ¿No hay perros ni trineos, eh? Ya os dije que tenía una sorpresa. Aquí está. Es mi mujer. Bueno, ¿qué te parece? ¿Su mujer? Dime, ¿cómo una chica tan guapa como tú se ha casado con un insensato como mi hermano? Pues te lo diré, por algo muy necesario. Mi padre le ofreció un empleo. ¡Uy, te consiguió a ti un empleo! ¡Vaya, la suerte de Harry se desborda! ¿Qué hay de ese empleo? Verás, mi padre tiene una fábrica de cristal en Buffalo. ¿Quiere iniciar a Harry en el campo de la investigación? Hola, mamá. Esto por nada. ¿Por nada? Está bien, madre del chico solitario. Creo que iré a buscar a una chica y la besuquearé apasionadamente. Oh, George. Hola, galante Georgie. Hola. ¿A dónde vas? Oh, probablemente acabaré en la biblioteca. ¿Qué haces esta noche? Nada. Vayamos al campo, quitémonos los zapatos y paseemos sobre la hierba. ¿Eh? Georgie, ¿te has vuelto loco? De acuerdo, olvídate de todo el asunto. ¿Qué haces? ¿Montar la guardia? Hola, Mari. ¿Te has decidido ya? ¿A qué? A entrar en casa. Tu madre acaba de llamar para decirme que venías a hacerme una visita. ¿Pero qué te has...? ¿Cuándo has vuelto? El martes. Sentía nostalgia. ¿Nostalgia? ¿De Bedford Falls? Sí. Mari, ¿quién está ahí contigo? Es Josh Bailey, mamá. Me está haciendo violentamente el amor, mamá. Dile que se vuelva a su casa y tú no te vayas con él. ¿Sabes que yo he entrado aquí a...? ¿Para qué has venido entonces? No lo sé, dímelo tú. Tú eres la que siempre tiene respuestas a todo. ¡Dímelo tú! Anda, vete a tu casa. Eso es lo que voy a hacer. No comprendo por qué se me ha ocurrido venir. Diga... ¡Qué alegría, Sam! ¿Cómo estás? Sí, al bonachón de George. Oh, dile que se ponga. Espera un momento, voy a llamarle. ¡George! No quiere hablar con George, tonta. ¿Qué intentas hacer, quitarme la novia? ¡Mari! ¡George! Está pasando en el banco, George. Eso tiene toda la pinta de ser un pánico. Ernie, si tienes dinero en el banco, tendrás que darte prisa. George, no
vayas. Un momento, querida. Que pase todo el mundo. Solo sé que el banco no retiró el crédito. ¿Cuándo? Hace una hora he tenido que entregar todo nuestro efectivo. ¿Todo? Hasta el último céntimo. Diga, es Potter. George, corre el rumor de que habéis cerrado las puertas. Acabo de garantizar al banco los fondos suficientes para cubrir sus necesidades. Acaba de quedarse con el banco. Diles que me traigan sus acciones aquí y se las pagaré a 50 centavos el dólar. No pierde ninguna ocasión, ¿eh, Potter? Pues esta se la va a perder. Acabo de hablar con el viejo Potter y ha garantizado los pagos. El banco volverá a abrir la semana que viene. Pero George, mi dinero está aquí. El dinero no está aquí. Está en la casa de Joe, junto a la tuya, en centenares de casas. ¿Te han dado el dinero? No. A mí sí. El viejo Potter paga 50 centavos el dólar por cada acción. Si Potter se hace dueño de nuestra empresa, no volverá a construirse una casa decente en esta ciudad. Ya se ha apoderado del banco. Quiere que sigáis viviendo en sus chamizos pagando la renta que él os exija. ¿Cuánto necesitas? Aquí hay 2.000 dólares. Con esto nos arreglaremos hasta que abra el banco. A ver. Bien, gracias, Ed. A ver, señora Thompson, ¿cuánto pero le hace si falta? El dinero es tuyo, John. No, no se preocupe. ¿Cuánto le hace falta? Lo vamos a conseguir. 6, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! Papá dólar y mamá dólar. Y si queréis que la compañía de empréstitos continúe trabajando, conviene que tengáis familia lo antes posible. Ojalá fuesen con eso. Sí, ojalá. ¿Qué? Que vaya a casa. ¿A qué casa? Sí, como es 320, pero... Entré, monsieur. Bienvenido a casa, señor Bailey. Pero, ¿cómo? Señor y señora Martini, bienvenidos a casa. Pan, que esta casa no conozca nunca el hambre. Y vino, que la alegría y la prosperidad reinen por siempre. El 90% propiedad de personas que le pagaban el alquiler a usted. Pero un día de estos, ese brillante joven irá a pedirle empleo a George Bailey. ¿Por qué quería usted hablar conmigo? Sabes también como yo que prácticamente todo es mío en la ciudad, excepto tu compañía de empréstitos. ¿Recuerdas los tiempos de la depresión? Tú y yo fuimos los únicos que conservamos la serenidad. Tú salvaste tu compañía y yo salvé el resto. Bueno, lo que dicen es que usted robó el resto. El más inteligente entre los que le rodean. Que ve a sus amigos triunfar porque él está atrapado. Dime ahora tu opinión. Quiero que dirijas mis negocios, mis propiedades. En resumen, y hablando con toda claridad, no aceptaré nada, porque usted no es otra cosa que una araña venenosa. Búfalo no puede dormir, no puede dormir, no puede dormir. Mary, ¿tú un hijo? George Bailey, echa el lazo a la cigüeña. Mary tuvo un hijo, luego tuvo otro, una niña, y transformó la vieja casa de Grenville en un confortable hogar. George siguió saliendo tarde de la oficina. Potter le apretaba con dureza. Mamá Bailey y la señora Hatch se inscribieron en la Cruz Roja. Mary tuvo dos hijos más, pero encontró tiempo para ocuparse de los soldados. Y Potter fue nombrado jefe de la oficina de reclutamiento. Ernie, el taxista, se lanzó en paracaídas sobre Francia. Gover y tío Billy vendieron bonos de guerra. Baird, el policía, cayó herido en África y le concedieron la medalla de plata. Harry Bailey le superó a todos. Piloto de la Marina, abatió 15 aviones. George, en servicios auxiliares por causa de su oído. Esta mañana, víspera de Navidad... ¡Condecorado Harry Bailey! ¡Harry Bailey condecorado! ¡Es estupendo! Yo mire, señor Gower, fíjese... ¡Harry! Buenos días, señor... Carter, inspector de Hacienda. Confidencialmente, señor Carter, estamos arruinados. Ya, muy divertido. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Vaya! Buenos días, señor Potter. ¿Qué hay de nuevo? Después de todo, señor Potter, algún hombre como George tenía que quedarse en casa. No todos los enemigos estaban en Alemania y Japón. ¿Es costumbre traer el dinero? Lléveme allí enseguida. ¡Deprisa! Un
Diga, Harry, sí. Todo va bien, sí. Ese es mi negocio, prestar y construir. Además, encontrarás trabajo. Eres extraordinario, George Bailey. ¿Pero qué ocurre? Acércate. ¿Viste si anoche tío Billy llevaba dinero? Lo estaba contando en la mesa antes de guardárselo. Tío Billy, hay que encontrar ese dinero. Piensa, ¿dónde está el dinero? Contéstame, viejo estúpido. ¿Dónde está el dinero? ¿Sabes lo que esto significa? Significa la quiebra. George, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que todo sale mal y esto es una familia feliz. Vale. Debido a un accidente, mi compañía está al descubierto. El inspector de Hacienda está allí. Tengo que reunir $8,000 inmediatamente. ¿Que has perdido $8,000? Ayúdeme, se lo suplico. ¿Has avisado a la policía? No, señor, no quería publicidad. Estoy dispuesto a pagar lo que me pida por el préstamo, cualquier interés. ¿Y qué clase de garantías me ofreces, George? ¿Algunos otros bienes? Tengo un seguro de vida. ¿Qué eres tú ahora más que un joven fracasado? ¿Por qué no corres a ver a toda esa chusma que tanto quieres y les pides $8,000? Ya que está aquí ese inspector de Hacienda, como accionista de tu compañía voy a hacer una denuncia contra ti. Malversación de fondos, estafa... Enséñame el camino, Dios mío. ¡Mire lo que ha hecho! ¡Mi bisabuelo plantó este árbol! ¡Usted! ¿Cómo fue el caerse usted? No me he caído. He saltado para salvar a George. ¿Y de dónde viene? Del cielo. ¿Quién es entonces? Clarence Body, ángel de segunda clase. Así que sigues creyendo que si te quitas la vida todo el mundo sería más feliz. No lo sé. Tal vez hubiera sido mejor no haber nacido. Se ha cumplido. No has venido al mundo. Como no has nacido, no hay problemas, ni preocupaciones, ni obligaciones, ni $8,000 que reunir. Hábleme aquí. Sí, puedes oír con él. Perdone, usted irá volando, claro. No puedo volar, todavía no tengo. Todavía no tiene alas, claro, claro. Soy el dueño del coche que chocó con su árbol. Es el árbol más antiguo de Potterville. ¿Potterville? ¿Querrá decir Bedford Falls? ¿Es que cree que no sé dónde vivo? ¿Pero qué le pasa? Tú, borracho, ven aquí, ven aquí. Señor Gove. Señor Gove. Se ha pasado más de 20 años en la cárcel por envenenar a un niño. Si le conoces, que son de la misma calaña. Sí, George, tú no estabas allí para impedir que Gover llevara las cápsulas con veneno. ¿Cómo que no estaba allí? ¿Pero qué demonios ocurre? No lo entiendes, George. Es porque no has nacido. Me voy a casa con mi mujer y con mis hijos, ¿está claro? ¿Dónde se ha trasladado la compañía de empréstitos? ¿Qué compañía de empréstitos? La compañía de empréstitos Bailey estaba aquí. Esa compañía quebró hace varios años. ¡Suéltame! ¡Ayúdame! ¡Quieta! ¡Quieta! Mire, déjese de idioteces. Yo vivo en un barracón de Potterville. Mi mujer me abandonó hace 3 años con el niño. Y yo no le he visto a usted en toda mi vida. No están aquí, George. No tienes hijos. Salgan los dos de ahí. ¡Ve! Gracias a Dios que estás aquí. ¡No se acerque! ¡Ay! ¡Ay! ¡George! ¡Corre, George! Madre. ¿Madre? ¿Qué quiere? Yo conozco a los mismos que tú. Al hermano de mi padre. Tuvimos que internarle en el manicomio cuando dejó la compañía. Tu hermano Harry Bailey cayó rompiendo el hielo y se ahogó a la edad de 9 años. ¿Dónde está Mary? No sé cómo hace estas cosas, pero dígamelo. ¿Dónde está? Está a punto de cerrar la biblioteca. Mary.
te vayas! ¡Es mi mujer! ¡Devuélveme a mi mujer y a mis hijos! ¡Quiero volver a vivir! ¡Eh, George! ¿Me conoces? ¿Qué, si te conozco? ¿Qué dices? He estado buscándote por toda la ciudad. Vi tu coche incrustado en ese árbol de ahí y temí que... ¡Te das cuenta, Ben! ¡Te das cuenta! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Mari! 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 ¡Feliz año nuevo! ¿Qué pasará en la casa? ¿Qué tal, señor inspector de Hacienda? ¿Cómo está? Señor Bailey, hay un déficit. Sí, lo sé, de $8,000. Los... ¡Mari! ¡Mari! ¡Jesse! ¡Pita! ¡George! ¡Mari! ¡Mari! ¡George! ¡Amor mío! ¡Pasa, tío Billy! ¡Tío Billy! ¡Venid todos! ¡Venid aquí! No, ha sido Mari, George. Le dije a unas cuantas personas que estabas en un apuro y se desperdigaron por la ciudad pidiendo dinero. George, aquí tienes mi recaudación. Ya no me voy yo. He cambiado de opinión. ¡Guardábate dinero para divorciarme si alguna vez encontraba a marido! ¡Silencio! Esto viene de Londres. Ordeno a mi oficina adelante hasta $25,000. ¡Stop! ¡Abrazos y felices Pascuas, Sam! ¡Señor Martini, tráiganos algo de beber! Aquí está Harry! Brindo por mi hermano George, el hombre más rico de la ciudad. Que cada vez que suena una campanilla, te dan las alas a un ángel.